Pix con Ichigua, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17 y vamos a enfrentarnos contra el equipo Rocket. Ah, no. Eso es después, ¿verdad? Hipopotas. Pokémon la B. Yo te capturo uno, ¿no? A ver, Pokémon la B. Ah. Hola, amigo. Con esta tormenta de arena mis Pokémon se sienten como en casa. Diablos, sí, cierto. Ninguno de mis Pokémon creo que aguante, creo que solo Lycanroc. Hola, señor. Oh, muchos entrenadores. Ah, Cacnea. Pokébola B. Tengo que curar a mi bonito Zuro porque se está muriendo. Ah, no pensaba hacerlo, pero yo creo que sí. El desierto me lo pasaré rápido. Porque si es mucho el camino y los entrenadores para llegar al siguiente pueblo. Nada más les muestro un combatito. Habita en desiertos y otras zonas áridas. Para atraer a su presa libera un fuerte aroma por la flor, que parece una corona, y cuando se le acerca le lanza pinchos por todo el cuerpo para reducirla. ¿Y qué? ¿Cuál es tu presa? Hablan de presas, pero ¿a qué presa se refieren? ¿Qué comen los Cacneas? ¿Pequeños Togepis? Oh, mira nada más, tienes algo ahí que yo quiero. Vaya Peragu. ¡Ay, no manches! Le atinó el... ¡Ay, no! Vamos, vamos, yo te quiero capturar. Mientras voy curando a Zuro. Estas pociones me las encontré en mi caja. Guardadas. Lo cual no sé por qué estaban guardadas. ¡Pokébola B! Hippodon. Este es macho y la hembra es más clara, ¿no? Tengo entendido. Pokébola B. ¿Qué? Me hiciste gastar una Pokébola. Órale. Vamos, 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 vamos. Quédate ahí. A ver, Lycanroc. ¿Aguantas? ¿Aguantas o no aguantas la tormenta de arena? En teoría sí, ¿no? Porque él es tipo roca. Genial. Genial. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Capturado. Cuando ataca, expulsa arena almacenada en su interior para crear una gran tormenta. Ah, no, perdón, para crear un gran tornado. Su enorme boca mide casi 2 metros. Ah, no manches. Literalmente se puede comer una persona. Es tan fuerte que puede aplastar un coche por completo. Creo que igual los hipopótamos normales, ¿no? Ruina maníaco. Dacio. Esta tormenta de arena puedo aprovecharla para ganarte. Tengo un Lycanroc. Pero prefiero atacarte con Gogoata. Porque baja más. Y usaré una hiperpoción porque... Porque... le cambié síntesis por un ataque que casi no lo cura. Mi mayor error. Toma. No me diste, no me diste. A ver, tú agarraste ventaja de la tormenta de arena. Yo agarraré ventaja de que tengo un Gugoat. No tiene nada que ver que sea un tipo planta. Simplemente que es un Gogoat. Un Pokémon muy poderoso.
Algo así como un legendario. Dacio, cuando hay una tormenta de arena, los Pokémon que no son de tipo roca, tierra o acero van perdiendo energía. O vida, que es casi lo mismo. Sí, voy a requerir de adelantar esto porque si no voy a tardar muchísimo y no puse cronómetro. Genio. Tengo que encontrar Pokémon raros, permítanme. Ajá. No sé qué por aquí. Ni alcancé a leer, es que no me interesaba mucho lo que decía. A ver. Ajá, un tipo fuego. Entonces sí me conviene Lycanroc ahora sí. Vas muriendo lentamente. Siente como esa arena entra en tus pulmones. Genial. Quería escapar del combate típico. Vas ganando y te echas a correr. Ven por aquí, ven por acá. ¿Es en serio que fallé esa roca tan cerca? Ahí está. Vas muriendo lentamente, Raticate. No puedo No importa. Estos ataques bajan casi lo mismo. Así que te fregaste. Lo siento. ¿Qué forma de combatir? Podría aprender mucho de ti. Traes un Chimchar a este lugar. Créeme, necesitas mucho que aprender. Oh, un Scorupi. Pero sí, Nakamas, yo creo que esto va a ser a velocidad. ¡Wow! ¡Super mega rápido! ¡Ay, oso! Porque es que el desierto está enorme. Y después entro a una cueva. Y en esa cueva, entrando a esa cueva, saliendo te ataca el equipo Rocket. Que no es nada bonito. Pero bueno. Vamos a meter un poco de rock. Llegué, medalla llama. Vencer al líder Adalia. Aromaflor, Lucía. Ah, me echas de menos. Sí, un poco. Lo cierto es que me apetece echar un combate. Estoy en la ruta 9, te esperaré ahí. Permíteme. Permíteme, permíteme, permíteme. Aquí está.
Ruta 9, ya la tengo apuntado. La ruta 9. Y me falta cierto sujeto, ¿verdad? Bueno, primero el centro Pokémon. Ya el día siguiente. Bueno, en el siguiente capítulo. O en el siguiente video. Oh, wow. ¿Qué onda con ese niño? Este no le echaron ganas. Pero el gimnasio está. ¡Wow! Vamos a ir por el monedero y todo, todo lo que tenga que ser en Ciudad Rigel. Era en Granja Mumu. Porque si no mal recuerdan, reinicié, así que el combate ya no se hizo. Contra este tipo. Lo venceré rápido. Diablos. ¿Qué tenía equipado? No me acuerdo. Pero era Pangoro. Unos golpecitos más. No manches, Nakamas, el desierto. Si lo hubiera hecho hablado, uff. ¿Cuánto me hubiera llevado? Lycanroc. Rock. Fallé ese tiro. Pero sí, el desierto estaba enorme. Luego, con cada Pokémon que me salía, ya no sabía qué hacer. Azumarill. Pégame. Dije, pégame, no paralízame. No me subiera mucha sangre, pero ah, cómo baja. Pokédex. Cuarenta y de noche. Ya casi llega al 40. ¿Y tú? Con cuchara torcida, 42. Necesito un Pokémon tipo agua, pero bueno. Hasta aquí el gameplay, Nakamas. Espero que les haya gustado. Para mí fue, muy largo. Creo que aquí es. Esto fue más rock que otra cosa, pero es que era necesario porque el desierto es larguísimo. Y pues perdemos mucho tiempo ahí. Ah, ya, Camtasia. Nakamas. Camtasia me lo hizo. Hace mucho que no me lo hacía y ahora me lo hace. Con Dead Cells lo entiendo. Pero ¿por qué en Pokémon Reloaded me tienes que mandar un error casi a inicio del video? O sea, todo lo que vieron acá más, créanme, era mucho más largo. Me aventé todo el desierto y lo iba a poner, pero no se afectó el audio, se afectó el video. Como que se congeló. Hasta cierto punto. Y todo el desierto se perdió. Literal. No vieron cómo derroté al equipo Rocket. No vieron cómo derroté a todos los achichincles. Solo con Gogoat y Pangoro. Y Lycanroc. Estos tres sí hacen todo, estos tres. Neta. Camtasia. Grrr. ¿Ya vencí este? Sí. Vámonos hacia Rigel. Porque el video dura 15 minutos. Y no les voy a mostrar un video que dura 15 minutos. Así que vamos rápido por el monedero. Sí, ya vi, tranquilízate, Johnny. Te dije que claramente que estaba en fase experimental. Despacito conmigo. Ajá, como el conejillo de Indias, esto no. Vamos a leer esto bien. Conejillo de Indias, esto no va a quedar así. Ya vi, pero si casi ha funcionado, el Pokémon salvaje te ha hecho caso. Johnny, sí, todo iba perfectamente hasta que casi me arranca la cabeza de un mordisco. Al salir te espero. Pásale. Alejandro. Ah, ¿qué quieres? ¿Tú también vienes a darme una paliza? Claro que sí. De verdad que siento lo que pasó en la ruta 4, claro que lo sientes. Me comporté como un auténtico cobarde. ¿Crees que aceptar tu realidad te va a ayudar? La ciencia y la investigación a veces me obsesiona tanto que no pienso en las consecuencias. A veces me paso de listo. Créeme, no te va a salvar. Y creo que he vuelto a liar.
Hace un rato me estaba pavoneando de que podría capturar el Pokémon que quiera, y Johnny, un chico de esta ciudad, me escuchó, entonces se empeñó en probar mi nuevo componente ultra secreto, pero no ha funcionado como había previsto. Un Drapion casi se come su cabeza. Ahora al salir me estará esperando en la puerta para vengarse. Lo peor de todo es que solo tengo un cadáver en mi equipo, está muy cansado y no puede combatir, y aparte eres un mal entrenador, seguramente. Alejandro, no debería ayudarte por lo que pasó. Pero no puedo rechazar un combate, Pokémon. Déjamelo a mí. Aparte, dices que este cuate fue quien solito se aventó al hoyo, ¿no? Ya vi, no sabes cuánto te lo agradezco, Alejandro. Te prometo que no saldré huyendo. Ah, menos mal que han empezado a combatir aquí adentro. Podrían retirarme la bebida. ¿En qué momento meter el transporte? Johnny, aunque sea de noche, como estamos en Ciudad Rigel, vamos a combatir con día soleado. Prefiero luchar contra ti. Tu amigo del pelo verde no tiene pinta de ser rival para mí. Alejandro, mis Pokémon ganarán. Espérenme tantito. Si escuchaban todo muy bajito, discúlpenme, es porque le bajé el volumen. Ahora se escucha bien. Ok. Creo que es. Ah, ya me acordé. Lycanroc. ¡Oh! ¡Apenitas! Es que eso me va a detener. Quémame si quieres. Pero no quemarás mi espíritu de lucha. Ok, me paralizaste. Eso sí puede paralizar mi espíritu de lucha. Buena jugada, buena jugada. Estoy molesto, en serio. Y quería, dije, vamos a ver si en el respaldo del save que tiene Pokémon Reload, que tiene la beta 17. Dame lo que tengas. ¡Ah, qué bien! A ver si empezaba desde cierta parte del desierto y pues me lo he hecho todo, no hay problema. Pero no. Se restauró unos segundos después de mi próxima guardada. O sea, ¿eso qué onda? Espérate, no. Espérate, tengo, vaya esto. Ahora sí. Más te vale que tú no me... Oh, ¿en serio no le pegué ninguna vez? Más te vale que tú no me paralices. Lycanroc, poder. Esto tenía listo. O oh, no. ¿Mega? Ya hasta tenía. Ah, vaya Wiki. Ya hasta tenía lista varias canciones sin copyright. Para ponerlas chidas. Y resulta que me vienes con un error, Camtasia. Te odio. Buen combate. Ya me he tranquilizado. No debería haberme puesto así. Siento lo ocurrido. De hecho, tuviste tú la culpa. Ya vi, eres increíble. No me imaginaba que fueras tan fuerte. Yo no soy fuerte, mis Pokémon lo son. Me parece que ahora estoy en deuda contigo por partida doble. Ten que devolver al trabajo. Si alguna vez vas a Ciudad Tantares, ven a visitarme al Centro de Investigación y Tecnología. Hasta luego. Adelante, Kadabra. Y se larga. Resolver disputa, vencer a Johnny. Ajá, resolver disputa. Incidente. Ya me estoy cansando de esto, de los letreritos que me salen. Dámelo. Estoy acabado. Me he fundido todas las fichas que me quedaban en el casino polar. Tengo que dejar atrás esta de... No sé qué, gracias. Necesitaba tu monedero. Espérate, ¿tú das algo de comer? Ahora, forastero, mis especialidades culinarias han sido alabadas por los mejores críticos. Por ello, el Saloon Rigel es conocido en toda la región Star. Viene gente incluso desde otras regiones para probar mis platos. ¿Me das uno? Se ve rico. ¡Wow! Gracias por presumirme, pero ¿me puedes dar uno? Claro. No lo va a hacer. Esa canción se me hace conocida y me huele a copyright. Interesante.
Espérame, opciones. Tengo la música Pokémon. Porque hay cierta cueva que tiene música con copyright. Ustedes son para Regigigas. Soy un experto en el tema del entrenamiento Pokémon. La mejor forma de entrenar a un Pokémon es subiendo su nivel, ganando combates y con el uso de proteínas y otras vitaminas. Pero el uso de caramelos raros puede ser perjudicial. Deja que evalúe el entrenamiento de algún Pokémon de tu equipo. Zuro. Todos estás de Zuro están al máximo. Has hecho un gran trabajo con su entrenamiento. ¡Hoy! Vale, ahora Gogoat. Todos los stats, ajá, al máximo. Chos, claro. Pangoro. La salud de Pangoro es equilibrada. Tiene un ataque espectacular y una defensa fuerte. Su ataque especial es equilibrado. En cuanto a su defensa especial, está en lo más alto. Oh. Y por último, su velocidad es perfecta. ¡Arr! Gracias. Me está subiendo el ego este cuate. Todos los stats de Lycanroc están al máximo. Has hecho un gran trabajo con su entrenamiento. Y a Mad y a Kadabra ya no los pongo porque no los he entrenado mucho. Oh, Zuro, eres genial. No importa, aunque seas un amargado. Turururu. En serio, esa canción me suena, esa melodía me suena a copyright. Menos mal que llegaste al salón en ese momento. Te pido disculpas por mi comportamiento. Ay, qué educado es. Hola, niño. He visto cómo has solucionado esa disputa. Eres impresionante. Y por eso te quitaste. Adalia es el líder del gimnasio. Además de guapa, es muy poderosa, pero tiene mucho carácter. Pobre el hombre que acabe casándose con ella. ¡Pobre! Esas mujeres hay que desposarlas de inmediato. Ciudad Riel es la ciudad más cálida de la región. Las montañas protegen esta zona de la tormenta de arena. Desierto, ajá, el sur de esta ciudad, ajá. Para ayudarnos a soportar el calor, ajá, acuático, ajá. Me aburrieron. En una batalla Pokémon, la imprudencia se acaba por la estrategia, pero si tu estrategia es la imprudencia, tendrás que ser más imprudente para superar a la del enemigo. ¿Qué tanto me acabas de decir? ¡Hey! Soy un especialista en setas. Genial. Las mini setas son mis preferidas, las colecciono. A mi hermano, en cambio, les gustan las setas que no sé qué. ¿Tienes alguna mini seta? Podemos llegar a un trato. En el mercado actual, la equivalente son tres pequeñas por una grande. No. Recordador. ¡Ey! Soy el. ¡Ey! Soy el recordador de movimientos. Oh, genial. Me dedico a ayudar a los Pokémon a recordar ataques que aprenden por nivel, pero pues no sé qué. ¿Deseas que alguno? Sí. Deberías darme una Z grande a cambio. Cancelar. No te voy a dar ni Mauser. Pero aquí está el recordador, ok. Mi rival y yo tenemos una cosa en común. Nuestro primer Pokémon fue un Yudut. Siempre estamos haciendo luchar a nuestros a Graveler para comprobar cuál de los dos es mejor. Wow. Ajá. ¡Nombre! ¿Cómo me choca esto? A ver. Acá. Hacia arriba. Te puedes dar la vuelta. Quiero evitar confrontaciones. Ah, vamos a enfrentarnos a este juego. Tengo que hacer que pasen los 15 minutos. Fogonero Alex, ardo en deseos de pelear contigo. Arde. Es que ya no me queda mucho espacio en el disco duro y y mejor no lo empeoro. Okay. Sería Lycanroc. Además, creo que voy a tener una pausa nada más. Porque quiero un Pokémon tipo agua para estos tipos. Necesito un tipo agua en mi equipo, al menos por ahora. Solo que no sé a quién elegir. En serio, no sé. Tengo a Piplup en la guardería. A lo mejor y me ayuda. Fallé.
muy efectivo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Mar de llamas. ¿Qué intentas quemarme? ¿Es posible? No me estoy esforzando mucho en esquivar porque, me da igual. Literalmente estoy haciendo tiempo. Cámara. Vamos, chinguito. Aviéntate, con todo. Sí, necesito un Pokémon de tipo agua. También voy a ver qué Pokémon de mi equipo con daño secreto, creo que se llama así. A ver qué me conviene. No me acuerdo dónde tenía que ver ese tipo. Si no mal recuerdo, daño. Creo que está en Ciudad Antares. No, perdón, Ciudad Polar. Creo. Oh, no manches, ¿en serio? Tun, tun, tun. Matt, vamos a ver tu nueva forma. Para mí es un misterio porque en serio me enteré que tenías una nueva forma, pero. Y otro nombre. ¡Oh! ¡Épico! Oh, no manches, mata Jumbrio. Pero no puede usar más de cuatro ataques. Ráfaga oscura con alto índice de golpe crítico. Me muero. Movimiento espejo. Agilidad para la velocidad. Malicioso, asusta al enemigo para bajar su defensa. No tengo idea. Psíquico, normal. Agilidad. Es que me sirve para ser más rápido. Por malicioso. Y te llamas. ¡Ah! ¡Oh, no manches! ¡Se ve épico! ¡Ah! ¡Oh, te sigues llamando Flydon! Pensé que te iban a cambiar el nombre. ¡Te ves épico! ¡Ay! ¡Tajumbrio! ¡Manches! Te voy a quitar esto. A ti te voy a quitar esto. ¿Sabes qué te voy a dar? A ti te voy a quitar esto. Periscopio. El repartir experiencia se lo voy a dar a Tsuruna. A Pangoro. Para ser lo más poderoso. O a Lycanroc. No, mejor a Pangoro. Ya tengo el monedero, cuaderno con registro de misiones. Ah, no, es aquí. Ah, y a ti te voy a dar. Un tal periscopio. Dar porque. Tienes un ataque que, según hace, inflige un golpe crítico. Me he evaporado. Felicidades. Vamos a ir al casino. Quiero ir al casino. En Flydom. Oh, genial. Pero Flydom tiene otro audio que suena como changuito. Si se ponen a ver su número de Pokémon y buscan en los audios. Su audio del grito es diferente. A ver. Hola, aquí puedes adquirir fichas para poder jugar en el casino. ¿Cuántas fichas necesitas? 10 fichas con un. ¿Cuántas fichas necesitaremos, Nakamas? ¿Cuántas creen ustedes? Pues todas de una vez, ¿no? ¿Cuánto dinero me queda? No mucho. Ok. A ver. Vamos a ver si esto funciona como antes. Ajá. Vamos a jugar. No ha habido suerte, vámonos. Mochila.
Okay, me quedan tantas fichas. Croupier, aquí puedes jugar, ajá. Oh, acabo de reiniciar, pero a ver, jugar. Apostar. No tengo un límite, vamos a ver, 4.900, órale. Apostar. Ok, es de 100. Pues vamos a darle 100. Apostar. ¿Y ahora de cuánto es? De 100. Ajá. Vamos a apostar. De 205. 102. Empate. Oh, genial. Otra vez. Que era 100. Otra vez y de 205. Salud, gracias, perdí. Entonces vamos a salir. Has perdido 410 fichas. Monedero. Ajá, tengo 4.000, ajá. ¿Y si le damos a encargar la partida? Ya no funciona. Mire nada más. Ahora sí va a estar complicado. Aquí puedes canjear una ficha con premios. Ajá. Rayo lanzado. Ah, terremoto. Hiperrayo. Ahorita no tengo suficientes fichas. Un Porygon, un Gable y un Abra. Un Abra ya tengo, un Abra. Un Gable creo que también lo tengo. No, un Gable no lo tengo. Porygon. Mil fichas. Ok, nada más. Ahora sí. Hasta aquí el gameplay. Espero que les haya gustado. A mí no me gustó. Yo me despido. Sai, sai. Sa. Yonara.